noches a todo el público que nos ve a esta hora en una nueva edición de Noticiero Central, edición Tacna, de Canal Telesur, hoy jueves, primer día del mes de septiembre. Comenzamos con la información regional. Luego de haber transcurrido 4 meses desde la desaparición de Priscila Bravo Álvarez, una joven madre de familia, sus amigos y familiares indicaron que ninguna de las instituciones del Estado les da información sobre el paradero. ¡Priscila Bravo! ¡Presente! ¡Priscila Bravo! ¡Presente! ¡Priscila Bravo! ¡Presente! ¿Qué exigimos? ¡Justicia! ¿Qué exigimos? ¡Justicia! ¿Para quién? ¡Para Priscila! ¿Cuándo? ¡Ahora! ¿Cuándo? ¡Ahora! A 4 meses de su desaparición, a 4 meses de no saber nada de ella, a 4 meses de que las instituciones del Estado no dan respuesta de qué ha pasado con Priscila. Tal, en la totalidad de toda esa situación que está pasando, yo me siento muy indignada porque hasta el momento la policía ni siquiera se pronuncia, no dice nada. No sabemos nada, el general ni siquiera se pronuncia, nunca hubo reunión, ni siquiera para yo saber qué es lo que está pasando. Uno tiene que estar indagando y siempre recibes respuestas negativas. La misma respuesta de siempre, que tienes que esperar, que las pruebas no llegan. ¿Hasta cuándo voy a estar en la misma situación si no encuentro respuestas? Es un desánimo total porque la policía siento que no está haciendo su trabajo como debe de ser, porque ya prácticamente siento que lo han abandonado al caso de mi hermano. Ahora, en estos 130 días, y con la sinceridad del caso, ¿cuántas veces el general le llamó a usted o a su familia para comunicarle del avance del caso? ¿Cuántas veces o nunca se dio eso? Las veces que yo tuve reunión con el general fue cuando yo me he ido a sacar cita para que me atienda, pero nunca se ha atrevido a llamarme el general para decirme ¿sabes qué? Así es el caso, si estamos avanzando, nada. Uno tiene que acercarse recién para que te den respuestas y ni siquiera lo que tú quieres escuchar, sino lo que ellos quieren. La misma respuesta de siempre, como lo vuelvo a repetir, que tienes que ser paciente, que las pruebas no llegan y que no eres la única que está pasando esta situación. Y que no es la única prueba que han llevado, son varias pruebas de miles de casos. Esto es una burla prácticamente que me están diciendo. ¿Para ti crees que la Policía Nacional habría abandonado el caso? ¿Eso es tu sentir quizás también? Sí, yo siento que han abandonado y que no están investigando como debe de ser. Como que ellos están esperando que uno investigue, que uno esté haciendo esto. Porque yo, señores, yo no soy investigadora, yo no soy policía, yo no soy parte de ellos. Yo soy una ciudadana más que está pidiendo justicia por una familia que es mi hermana. Y que esa señorita tiene 2 hijos que están sufriendo por esa ausencia de su mamá. Y una familia atrás que está sufriendo tantos días que ya son y no se sabe nada. Lamentablemente no es el primer caso en donde la Policía Nacional toma este tipo de decisiones y comportamiento de muchas veces no investigar como se debiera. Por su parte de ustedes, la familia netamente, ¿qué han investigado hasta el momento? Nada. Como digo, no soy el único caso que está viviendo esta indignación. Hay tantos casos que han dejado prácticamente impune. Al principio te hacen como que te apoyan, que todos están full pilas, pero a mitad de la situación todo empieza a cambiar. No te apoyan, te dicen la misma respuesta de siempre, te dan vueltas como si fueses un, no sé, ¿no? Y, si fueses un animal que tienes que dar la vuelta y vuelta y obedecer todo lo que se dicen, hasta que uno también se cansa de estar recibiendo la misma respuesta y uno tiene que salir en las calles para que siquiera te escuchen y que no se olviden del caso también. En todo caso, el día de hoy va a empezar un plantón, sería acorde que invite a la población para que vengan aquí a la Plaza Cela. Sí, a todas las personas que nos están escuchando en el radio CC, por favor, los que desean apoyarnos a este plantón y marcha, estamos aquí ahorita en Plaza Cela esperándoles. A que podamos ir a marchar y de acá nos vamos a organizar a qué lugar vamos a ir más o menos, ¿no? Por favor, los que desean apoyarnos, los vamos a estar esperando aquí en Plaza Cela. ...1.200 efectivos policiales fueron destinados para salvaguardar la integridad de la población
durante las pasadas festividades por el aniversario de reincorporación de Tacna al Perú. Es importante darle una declaración a ustedes después de haber llevado a cabo una serie de actividades en protección a diversas actividades que se han realizado en la ciudad de Tacna. Me refiero al Día de Santa Rosa de Lima. El Día de Santa Rosa de Lima ha tenido la concurrencia de personas, autoridades. Casualmente hemos realizado una celebración para venerar a nuestra patrona, la que siempre nos guía, nos dirige en todas las actividades funcionales de la Policía Nacional del Perú. Hemos tenido eventos destacables en los cuales han participado todos los efectivos de la Policía Nacional. Asimismo también, para hacerle conocer que se ha brindado servicio al Feritac en todo momento, efectivos policiales, en todas las actividades en las cuales ha participado el público tacneño, asistiendo a este evento y obteniendo satisfacciones, porque ha habido presentaciones, inclusive presentaciones de la Policía Nacional, del Ejército, cantantes. Ahí ha estado la Policía Nacional. Es un gusto para mí. ¿Cuántos efectivos han estado, en todo caso, resguardando la ciudadanía en la fiesta de Tacna? En la fiesta de Tacna han estado aproximadamente 1.200 efectivos brindando la seguridad respecto a las actividades de Tacna y como el Feritac. ¿Qué intervenciones o operativos ha tenido, en todo caso, durante esta fiesta? Sí, ha habido intervenciones notables, destacadas. Ustedes saben que siempre combatiendo el contrabando, drogas, delitos contra el patrimonio. La Policía Nacional durante estas fiestas ha hecho también un compromiso con nuestra patrona para poder continuar con estas actividades funcionales, siempre en beneficio de la población tacneña. General, si me permite una pregunta con respecto a la compra de vehículos patrulleros, 30 vehículos que, bueno, en este caso estaba coordinando con la Policía Nacional, el gobierno regional y también... Qué importante darle una declaración a ustedes después de haber llevado a cabo una serie de actividades en protección a diversas actividades que se han realizado en la ciudad de Tacna. Me refiero al Día de Santa Rosa de Lima. El Día de Santa Rosa de Lima ha tenido la concurrencia de personas, autoridades. Casualmente hemos realizado una celebración para venerar a nuestra patrona, la que siempre nos guía, nos dirige en todas las actividades funcionales de la Policía Nacional del Perú. Hemos tenido eventos destacables en los cuales han participado todos los efectivos de la Policía Nacional. Asimismo también, para hacerle conocer que se ha brindado servicio al Feritac en todo momento, efectivos policiales, en todas las actividades en las cuales ha participado el público tacneño, asistiendo a este evento y obteniendo... La prefecta regional de Tacna indicó que solicitará al alcalde provincial que emita un pronunciamiento respecto a los hechos ocurridos con el presidente de la República luego de que algunas personas le tiraran huevos durante su estadía en Tacna. A la población de Tacna, por la grandiosa participación que han tenido durante la acción cívica patriótica que se desarrolló en la Plaza de la Mujer, asimismo en el paseo cívico, pero por supuesto también dar a conocer a la población sobre el pronunciamiento que ha hecho la Prefectura Regional de Tacna junto a mis subprefectos y tenientes alcaldes por la acción irrespetuosa, ¿no?, a nuestro símbolo patrio que se desarrolló durante la procesión de la bandera. Automáticamente es una acción vil, como dije, irrespetuosa de algunas personas que han realizado esta acción totalmente, que estamos en contra nosotros de la violencia, en contra de estos malos actos que realmente nos dañan a todos los tacneños, sobre todo, y los peruanos. Acción como esta no debe volver a repetirse, porque por encima de todo están nuestros valores cívicos, nuestros principios. Los tacneños y los peruanos, yo creo que rechazamos rotundamente estas acciones que se han dado el 28 de agosto, día de nuestro aniversario de Tacna.
están haciéndose las indagaciones o las investigaciones del caso. ¿Qué información está manejando sobre ese tema? Efectivamente, hemos tenido conversación y diálogo con el señor general de la Policía Nacional del Perú, en la cual hemos solicitado, hemos pedido que se desarrollen las investigaciones del caso, porque estas acciones no pueden quedar impunes. Estas acciones deben ser castigadas drásticamente, porque no puede venir una persona o dos a manchar el nombre de Tacna y que los medios de comunicación de la capital salgan a decir de que los tacneños se han portado de esta manera, y no es así, porque los tacneños sabemos respetar los símbolos patrios. Y realmente sí, hemos solicitado a la Policía Nacional que se esclarezcan los casos y se llegue a conocer realmente a la persona o personas que han desarrollado esta actitud totalmente negativas, que han dañado nuestro símbolo patrio y sobre todo nuestra actividad cívico-patriótica que se desarrolla cada 28 de agosto en la ciudad de Tacna. ¿Qué podría resaltarse de la presencia del mandatario aquí en Tacna, al margen de este acontecimiento que ya, entiendo como usted lo detalla, está en proceso de investigación? El señor presidente de la República, don Pedro Castillo Terrones, es una persona muy honesta, muy leal, muy agradecida con la ciudad de Tacna y ha aceptado la invitación que le ha hecho el señor alcalde de la ciudad. Ha venido en forma pacífica, ha desfilado, ha estado junto a la bandera, a nuestro símbolo patrio. Nos vamos a la primera pausa comercial y ya volvemos. Ahora, la región Moquegua está totalmente conectada a través de nuestro portal web. Ingresa a www.telesur.com.pe y con solo un clic accede a la mejor información que tenemos para ti. Además, disfruta de la programación en vivo y en directo. Visita nuestro fanpage Telesur Expresión, con noticias y transmisión en vivo a nivel regional. Telesur. Estamos conectados a través de nuestro portal electrónico de información en www.radioexpresión.com.pe y en nuestro fanpage Telesur Expresión, con las noticias y comentarios del momento. Expresión La Radio. Estamos conectados en todo lugar. En Cable Club sabemos que para brindarte un buen servicio es necesario saber escucharte. Por ello,
actualizamos nuestros canales de comunicación. Llámanos ahora al 491964 de lunes a sábado de 7 de la mañana a 7:30 de la noche y los domingos de 7 de la mañana a 3:45 de la tarde. También visita nuestra página web www.cableclub.com.pe y nuestras redes sociales las 24 horas del día. Recuerda, llámanos al 491964 para atender todas tus consultas. Cable Club, somos como tú. Se dio a conocer la programación oficial de la festividad religiosa del Señor de Locumba, que iniciará este sábado 3 de septiembre y durará 4 domingos. Saludos al Señor de Locumba, un Padre nuestro. Quizá ustedes quisieran hacernos alguna pregunta para ir ya concretando el algo, ¿no? Entonces, la rueda de preguntas queda abierta. Queridos hermanos, invitamos ahora a la prensa para realizar las preguntas. Por favor, se acerca mi orden. Como usted pregunta sobre la fiesta del Señor de Locumba, nosotros en la ciudad o en la Villa de Locumba, capital de la provincia de Jorge Azares, en donde está el Señor de Locumba, ya nos hemos organizado en varias reuniones semanales en Locumba con todas las autoridades de la provincia y también con los funcionarios de la municipalidad, ya que así como la iglesia organiza todas las fechas y la parte que le corresponde, nosotros como municipalidad también organizamos todas las actividades que tenemos que cumplir para apoyar la fiesta del 14 de septiembre, que es el Señor de Locumba, que ahora con mayor razón tendrá mayor afluencia después de 2 años de la pandemia del COVID. En un tiempo normal a esta fiesta del 14 venían más de 100.000 feligreses. Hoy en día calculamos que vendrán más de 120.000 después de este encierro que nunca imaginamos. Pero ahí estamos trabajando nosotros como municipalidad para cumplir las funciones de todo lo que es limpieza y el control de todo lo que es el transporte y los parqueos, el control de la seguridad que tenemos que ver, aparte de traer más de 70 promotores de seguridad, tenemos que también estamos pidiendo en conjunto con la iglesia apoyo del ejército, apoyo de la policía, apoyo del ministerio de la provincia de Jorge Azade, y de todos los que nos puedan apoyar para llevar adelante una fiesta bien ordenada del Señor de Locumba. Bien, ¿cómo se va a ver este tema? ¿No? Nos dice que la seguridad va a estar a cargo, en todo caso, de promotores de seguridad, sí. Ejército y policía. ¿Ya han confirmado ellos cuántos agentes van a enviar para la festividad? Bueno, en cuanto a seguridad ciudadana en promotores, tenemos que contratar como 70 serenos, 80 efectivos de la Policía Nacional, 20 policías militares, o sea, del Fuerte Arica, y también los apoyos en serenos del distrito de Ite y de Islabaya. O sea, esto ya está coordinado en las diferentes reuniones de la Plataforma de Defensa Civil que tenemos en Locumba, que convoca a todas las autoridades de la provincia de Jorge Azares, principalmente los alcaldes, autoridades políticas, autoridades judiciales, la UGEL y todos los dirigentes que puedan haber y autoridades en toda la provincia.
Un tema también importante es el tema de los servicios de salud. Muchas veces ocurren accidentes y que traerlos hasta Tacna suele ser complicado, o a veces incluso no se debería de hacer el viaje porque el paciente requiere atención inmediata y suelen faltar ambulancias o centros de salud con personal médico para atender. ¿Cómo se está viendo este tema? Normalmente en Locumba tenemos Es Salud, que tiene su ambulancia, que fue entregada por la MUNI de un proyecto, y tenemos la ambulancia también del MINSA, ¿no? Pero estamos pidiendo la ambulancia ahora de Ilabaya e IT, o sea, dos ambulancias más. La Dirección Regional de Salud informó que hasta el momento se han registrado 4 casos de viruela del mono en nuestra ciudad. Todos los pacientes se tratarían de hombres jóvenes que se encuentran estables. Me dieron ayer en epidemiología, me dicen que ya se han enviado más de 43 muestras de sospechosos, de los cuales 4 positivos han sido acá en la región Tacna. De los 4 positivos, tengo entendido que el primero fue procedente de Lima, el otro vino, los dos siguientes fueron de Arequipa, y el último creo que es oriundo propiamente acá, todavía está en revisión el informe. Y estamos haciendo el cerco epidemiológico. ¿Cuál es el estado de los 4 casos? ¿Dónde están? ¿Están sus viviendas? Los 3 primeros casos ya están en condiciones de alta, ya están en domicilio y ya pasaron la enfermedad, ¿no? El último caso ha sido reportado positivo el 28 de agosto, sigue todavía en aislamiento domiciliario. ¿Un caso de él venía de dónde? ¿Lima? ¿Era de acá? No, el último caso es de acá. ¿Tratamiento acá? Sí, ¿no hubiera salido de otro departamento? No, es lo que se está haciendo el seguimiento, se hace el... ¿Dónde que puede haberse contagiado? ¿Tendría haber tenido relación quizá con el segundo y tercer paciente o no hay ninguna? No, no tienen relación ninguna. Son relaciones totalmente diferentes. Pero lo que sí preocupa es que a nivel nacional el incremento es bastante alto, ¿no? Principalmente en la capital, en la ciudad de Lima. Si en el mes de julio cerramos con cerca de 300 casos, hoy en día ya tenemos más de 1.400 casos. Y a nivel nacional en un mes se ha subido más de 1.100 casos. ¿Y lo que es en los 4 casos acá en Tacna es el mismo rango etario o son diferentes rangos etarios en todo caso? Normalmente son el mismo rango, personas de 22, 28 y 32 años aproximadamente. O sea, gente joven. ¿Varones, mujeres? Varones. ¿Todos son varones? Sí, todos son varones. ¿Usted cree que después de estas fiestas que se han dado por el mes de Tacna, se van a reportar más casos de viruela del mono de acá de 2 semanas, no sé? Sí, nuestro indicador, o sea, nosotros la perspectiva y la alerta que tenemos sanitaria es de que en el lapso después de todos estos eventos, la siguiente semana, hablamos de estas a partir del 4 o 5 de septiembre, tengamos incremento tanto de casos COVID como también se puede presentar casos de esta nueva viruela del mono. Ahora, ¿el sistema de salud mental está preparado para afrontar una suba de casos de la viruela del mono? Sí, sí, estamos en capacidad porque se ha demostrado de que la enfermedad es de contagio directo. O sea, no va a ser tan abrumadora como el COVID, ¿no? Pero sí, tenemos para hacer el aislamiento respectivo y darle el tratamiento de soporte, ¿no? ¿Cuántas personas, en todo caso, se está enviando para el área del mundo para que pueda atender esta enfermedad? No, normalmente es todo el personal de salud está capacitado y preparado para dar atención de este tipo. Eso sería casos muy excepcionales. Ahora, bueno. El día de hoy se realizó un taller de comunicación social en prevención de la anemia y alimentación saludable, esto en el contexto de la COVID-19. Ese taller fue dirigido para comunicadores sociales. Queremos conversar acerca de este taller que se está realizando esta mañana para periodistas y comunicadores. Sí, este es parte de todo trabajo de prevención y de promoción de la salud. Queremos resaltar el tema de la alimentación saludable y sobre todo la lucha contra la anemia. Sabemos que la anemia es parte de la política nacional y entre nuestras 7 prioridades regionales, la disminución de la anemia principalmente en los menores de 5 años. Entonces a nosotros nos interesa de que esta difusión de la promoción y la prevención sea conocida por todos los medios de comunicación y agradecemos a todos ustedes la presencia y la participación de este taller porque esto nos ayuda a llegar a la población. ¿Estos casos en tiempos de COVID se han incrementado, doctor? No, ¿quién creyera?
pensábamos que esto, sino que el trabajo ha sido arduo y él también se aprovechó de los trabajos de las visitas domiciliarias en ese entonces, ¿no? Y hemos logrado disminuir, porque sí se ha logrado en el último año, el 2020 al 2021, disminuir 4 puntos en anemia. Si antes teníamos 29% de niños con anemia, ahora solo tenemos el 25%. Eso. Siguiente. El segundo mensaje reduce el consumo de alimentos procesados y ultraprocesados para proteger la salud. ¿Qué fomentamos acá? El uso de los octógonos, ¿no? El alto azúcar, alto a la sal, alto a grasas trans, ¿no? Siguiente. Protege la salud evitando el consumo de alimentos ultraprocesados. Estos son los octógonos que nos han dado bastante experiencia exitosa para poder controlar el consumo elevado de los alimentos procesados y ultraprocesados. Siguiente. El quinto mensaje es que se fomenta el consumo de alimentos ricos en hierro de origen animal. Nos ha ido muy bien con el consumo de la sangre de forma permanente. Generalmente se hace en las casas que tienen niños menores de 5 años. Siguiente. Un poco para graficar cómo es que se muestra en las charlas, en las consejerías, en la educación alimentaria, mostrando, comparando un alimento natural, un alimento procesado y ultraprocesado. ¿Qué comparamos? El contenido de los ingredientes adicionales que tienen los procesados y ultraprocesados. Siguiente. Igual en las bebidas se compara un alimento natural con los procesados y ultraprocesados, dando énfasis al alto contenido de preservantes, colorantes y sustancias tóxicas para la salud. Siguiente. Como verán, el consumo promedio de ensaladas y verduras en personas mayores de 15 años alcanza a 3.3 días durante la semana, ni siquiera completan los 7 días. Ese es nuestro estadístico. Siguiente. Y las personas de más de 15 años que consumen al menos 5 porciones, solamente, como decía hace rato, el 10.5%. En la costa es un poquito más. Siguiente. El mensaje 4. Nos vamos a un nuevo corte comercial y ya volvemos. Ahora, la región Moquegua está totalmente conectada a través de nuestro portal web. Ingresa a www.telesur.com.pe y con solo un clic accede a la mejor información que tenemos para ti. Además, disfruta de la programación en vivo y en directo. Visita nuestro fanpage Telesur Expresión, con noticias y transmisión en vivo a nivel regional. Telesur. Estamos conectados a través de nuestro portal electrónico de información en www.radioexpresión.com.pe y en nuestro fanpage Telesur Expresión, con las noticias y comentarios del momento. Expresión La Radio. Estamos conectados en todo lugar. Thank you.
En Cable Club sabemos que para brindarte un buen servicio es necesario saber escucharte. Por ello, actualizamos nuestros canales de comunicación. Llámanos ahora al 491964 de lunes a sábado de 7 de la mañana a 7 y 30 de la noche y los domingos de 7 de la mañana a 3 y 45 de la tarde. También visita nuestra página web www.cableclub.com.pe y nuestras redes sociales las 24 horas del día. Recuerda, llámanos al 491964 para atender todas tus consultas. Cable Club, somos como tú. Adventista para el Desarrollo y Recursos Asistenciales llegó a Tacna en su unidad móvil para capacitar a los comedores populares de los distritos de Ciudad Nueva y Gregorio Albarracín. Definitivamente, como Iglesia Adventista del Séptimo Día, nos unimos a esta campaña y cada año nosotros realizamos una colecta también, apoyamos la colecta con el propósito de poder llegar a las personas más necesitada, sobre todo en situaciones de desastre. Así que no solamente felicitamos la iniciativa de ARGA Perú, sino que nos unimos y trabajamos unidos. El proceso que ya explicó Raúl, poder hacer de que esa agua sea apta para el consumo humano. Así que de esa manera hemos podido conocer un poquito más acerca de la unidad móvil de ayuda humanitaria de ADRA. Y queremos agradecer también a todas las autoridades, a los medios que nos están acompañando hoy. Desde esta unidad móvil de ayuda humanitaria y acciones solidarias, como ADRA se está preparando o ha preparado para responder ante un desastre con dos necesidades básicas, que es agua y alimentos. Y esta unidad está diseñada para, a través de una planta purificadora de agua, llegar a producir hasta 20.000 litros de agua, una cocina totalmente equipada para preparar hasta 1.000 raciones de comida por día y un generador eléctrico de 12 kW que permite dar energía a un pueblo pequeño incluso. Esta unidad móvil se va a usar en desastres, pero mientras no haya un desastre, nosotros estamos implementando esta vez la caravana de la seguridad alimentaria. Ante la anunciada hambruna que se viene, ADRA ha tomado la iniciativa de poder empezar a preparar con tiempo a las ollas comunes y comedores populares a nivel nacional. Y es así que esta caravana tiene como propósito que a través de la unidad móvil capacitamos a los líderes para que puedan estar mejor preparadas para los alimentos adecuados, la higiene y todo lo concerniente a la alimentación saludable. Entonces, esta caravana ha iniciado en la región Ica, específicamente en la provincia de Pisco, en donde hemos atendido a 11 comedores populares y más de 100 líderes han sido capacitadas y se han repartido algo de 1.500 raciones de comida. Luego hemos estado en Arequipa, ¿no? En Arequipa hemos estado en 3 distritos también de esta región y hoy estamos en Tacna.
En Tacna también estamos en este distrito de Ciudad Nueva, el día de ayer y hoy, pues son dos días la capacitación, y nos estamos trasladando el día de mañana ya al distrito de Gregorio Albarracín, en donde estaremos también durante dos días capacitando a algo de 23 comedores populares que hay allí. Y a la mitad de la semana, o al finalizar ya casi la semana siguiente, nos estamos trasladando a Cusco, en donde pasaremos por la provincia de Quispicanchi, específicamente Sicuani, y iremos a Urco y finalmente cerraremos ya para fines de octubre en la ciudad de Cusco. Luego de clasificar a la etapa interregional de la Copa Perú, el Club Deportivo Virgen de la Natividad se enfrentará a San Cristóbal Credit Cop de Moquegua, por lo que han convocado a refuerzos de la capital. Como los pagos a los jugadores, ¿cómo se van cumpliendo con los pagos de la gente, algún dirigente directivo o lo que se pueda dar? Debido a la ausencia de cuatro consejeros regionales, la sesión de consejo programada para el día de hoy tuvo que suspenderse debido a que se encontrarían en un viaje de representación por el aniversario de Tarata. A llevar a cabo el día de hoy la sesión extraordinaria de fecha jueves 1 de septiembre del presente año. Para dar inicio a esta sesión extraordinaria, voy a pedir para que el secretario pueda verificar el quórum reglamentario. Señor secretario, por favor, verificar el quórum reglamentario. Buenos días, señor presidente, señores consejeros, señores colegas. Vamos a pasar lista para ver si se encuentra con el quórum reglamentario para la sesión extraordinaria de fecha jueves 1 de septiembre de 2022. Profesora Dani Luz Alas Ríos.
Se informa, señor presidente, que la consejera Danilza Larríos ha presentado una dispensa con oficio 04-2022. Solicito permiso y dispensa. Fecha del documento de recepción, 26 de agosto del 2022. Profesora Luz Delia Huancapaza Cora. Presente. Ingeniero Alberto Avelino García Lébano. De igual forma, señor presidente, a través del oficio 08-2022, el consejero ingeniero Alberto Avelino García Lébano solicita dispensa y participación en forma virtual. Tengo la. Ingeniero Jesús Chambi Flores. Presente. Ingeniero Iván Yónico Paja Aguilar. Ingeniero Iván Yónico Paja Aguilar. No se encuentra en sala, señor presidente. Profesora. Profesor Arnold Elvis Conrique Cutipa. Presente. Profesor Mario Genaro Copaconde. Presente. Ingeniero Alberto Artemio Parihuana Mamani. Ingeniero Edilberto Artemio Parihuana Mamani. No se encuentra en sala, señor presidente. Bachiller de Economía, José Luis Antonio Gomala Cutipé. Informa que a través del oficio 06-2022, de fecha de recepción 1 de septiembre, presenta su solicitud de dispensa. Solicita al o la secretaria del Consejo Regional de Cuentas sobre la asistencia de los o las consejeras o consejeros y verificará el quórum respectivo, procediéndose a dar cuenta de los documentos de justificación de inasistencia que se hayan presentado. De no haber quórum, se suspenderá la sesión, convocando para nueva fecha y hora, ordenando la publicación de los nombres de los miembros del Consejo Regional que con su ausencia injustificada impidieron que se realice la sesión. Gracias, doctor. Bien, señores consejeros, doctor asesores, no habiendo el quórum reglamentario, vamos a aplicar el artículo 106. Se reprogramará la presente sesión ordinaria para próxima fecha y hora para que se convoque a otra sesión extraordinaria. Sí. Hacemos un último corte comercial y ya volvemos. Región Moquegua está totalmente conectada a través de nuestro portal web. Ingresa a www.telesur.com.pe y con solo un clic accede a la mejor información que tenemos para ti. Además, disfruta de la programación en vivo y en directo. Visita nuestro fanpage Telesur Expresión, con noticias y transmisión en vivo a nivel regional. Telesur. Estamos conectados a través de nuestro portal electrónico de información en www.radioexpresión.com.pe y en nuestro fanpage Telesur Expresión, con las noticias y comentarios del momento. Expresión La Radio. Estamos conectados en todo lugar. Música.
En Cable Club sabemos que para brindarte un buen servicio es necesario saber escucharte. Por ello, actualizamos nuestros canales de comunicación. Llámanos ahora al 491964 de lunes a sábado de 7 de la mañana a 7 y 30 de la noche y los domingos de 7 de la mañana a 3 y 45 de la tarde. También visita nuestra página web www.cableclub.com.pe y nuestras redes sociales las 24 horas del día. Recuerda, llámanos al 491964 para atender todas tus consultas. Cable Club, somos como tú. Consejera Luz Huanca Paza lamentó la ausencia de los cuatro consejeros regionales en la sesión de Consejo Regional del día de hoy, donde se iba a sustentar dos informes que habrían sido trabajados durante meses y ahora deberá ser postergado, puesto que solicitará licencia para participar de las elecciones regionales 2022. Secretaria del Consejo Regional de cuenta sobre la asistencia de los o las consejeras o consejeros y verificará el quórum respectivo, procediéndose a dar cuenta de los documentos de justificación de inasistencia que se hayan presentado. De no haber quórum, se suspenderá la sesión, convocando para nueva fecha y hora, ordenando la publicación de los nombres de los miembros del Consejo Regional que con su ausencia injustificada impidieron que se realice la sesión. Gracias, doctor. Bien, señor consejeros, doctor asesores. No habiendo el quórum reglamentario, vamos a aplicar el artículo 106. Se reprogramará la presente sesión ordinaria para próxima fecha y hora para que se convoque a otra sesión extraordinaria. Sí. Cosa breve para terminar. Gracias, presidente. Muy buenos días, colegas consejeros, señores asesores, pueblo de Tacna. Me es muy lamentable de que esta sesión extraordinaria no se lleve a cabo, donde yo tenía que sustentar como presidenta de la Comisión Ordinaria de Fiscalización dos informes, que es de suma importancia y creo que de alguna manera nosotros tenemos que rendir cuenta al pueblo de Tacna. En ese sentido, nosotros en fecha de 25 de agosto se acordó y consta en actas que esta sesión se iba a realizar el día de hoy, primero de septiembre. Pero sin embargo, no se está realizando porque no hay quórum. Bueno, razones tendrán, motivos tendrán los consejeros que no están presentes. Y bueno, ya el pueblo de Tacna ya indicará pues qué consejeros están trabajando por la región de Tacna, ya que ellos nos han elegido por un voto popular. Y también quiero que conste en acta, señor presidente, el artículo 89 sobre las citaciones, porque esta citación ha sido llegada hacia mi persona el día 26 de agosto del presente año. Muchísimas gracias. Bien, gracias, consejera Luz Huanca Paza. Bien, entonces se va a programar, tomar debida nota también de los consejeros que aplicando nuestro RIC para que sea dentro del marco legal, doctor. Muy bien, pueblo de Tacna, ha sido suspendido
por falta del quórum, la sesión extraordinaria programada para el día de hoy, que tenemos que abordar en agenda dos puntos de informe de la Comisión de Ordinaria de Fiscalización. Muy bien, hasta otra oportunidad. Gracias, pueblo de Tacna. Muy buenos días. Debido a la falta de un sistema de drenaje necesario para la época de lluvias durante los meses de verano, no se podrá continuar con el proyecto de la creación de un bypass anunciado por los alcaldes del distrito de Alto de la Alianza y de Gregorio Albarracín. ¿Se va a realizar? Mira, el bypass es un poco complicado porque tenemos que ver primeramente el sistema de drenaje. Por eso es que se ha parado ese proyecto. Se iba a hacer, como usted sabe, en 2020. Sí. Lamentablemente, con las lluvias, hemos descubierto que hay una problemática del agua, ¿no? ¿Dónde va a llevarse esa agua? Que si va a ser un socavón, imagínense ese problema. Hemos tenido y estaba haciendo los estudios para desvío de esas aguas, pero en este caso no se podría mandar pues a las tuberías de la EPS, porque esto podrían colapsar y pasar lo mismo que ha pasado. Ustedes han visto lo que ha pasado, los buzones reventaban y no queremos esos problemas. Es, ¿no? Poco viable. Es poco viable, se tiene que hacer primeramente ese sistema de drenaje. ¿Qué proyecto está tomando para ver que no haya más choques en ese sector? ¿Cámaras? ¿A qué proyecto usted tiene? Bueno, primeramente hay un proyecto que la región va a realizar, se suponen las pistas, tenemos que mejorar también las pistas, colocar el tema de bacheos, el tema de, en este caso, los rompemuelles, para disminuir la velocidad. Más y señalización, evitar los, tal vez. Claro, también. Vamos a hacer también, estamos haciendo un proyecto de cambio de semáforos en todo el distrito, porque los semáforos se paran malogrando, ya tienen sus años ya de funcionamiento. ¿Este proyecto recién está? Sí, ya lo estamos realizando en expediente técnico y el próximo mes lo podemos estar ejecutando. Bien, otro tema también, el tema del bypass, ¿se va a realizar? Mira, el bypass es un poco complicado porque tenemos que ver primeramente el sistema de drenaje, por eso es que se ha parado ese proyecto. Se iba a hacer, como usted sabe, en 2020. Sí. Lamentablemente, con las lluvias, hemos descubierto que hay una problemática del agua, ¿no? ¿Dónde va a llevarse esa agua? Que si va a ser un socavón, imagínense ese problema. Hemos tenido y se estaba haciendo los estudios para desvío de esas aguas, pero en este caso no se podría mandar pues a las tuberías de la EPS, porque esto podrían colapsar y pasar lo mismo que ha pasado. Ustedes han visto lo que ha pasado, los buzones reventaban y no queremos esos problemas. Es, ¿no? Poco viable. Es poco viable, se tiene que hacer primeramente ese sistema de drenaje. ¿Qué proyecto está tomando para ver que no haya más choques en ese sector? ¿Cámaras? ¿A qué proyecto usted tiene? Bueno, primeramente hay un proyecto que la región va a realizar, se suponen las pistas, tenemos que mejorar también las pistas, colocar el tema de bacheos, el tema de, en este caso, los rompemuelles, para disminuir la velocidad. Más y evitar señalización, los, tal vez. Claro, también. Vamos a hacer también, estamos haciendo un proyecto de cambio de semáforos en todo el distrito, porque los semáforos se paran malogrando, ya tienen sus años ya de funcionamiento. ¿Este proyecto recién está? Sí, ya lo estamos realizando en expediente técnico y el próximo mes lo podemos estar ejecutando. Bien, otro tema también, el tema del bypass, ¿se va a realizar? Mira, el bypass es un poco complicado porque tenemos que ver primeramente el sistema de drenaje, por eso es que se ha parado ese proyecto. Se iba a hacer, como usted sabe, en 2020. Sí. Lamentablemente, con las lluvias, hemos descubierto que hay una problemática del agua, ¿no? ¿Dónde va a llevarse esa agua? Que si va a ser un socavón, imagínense ese problema hemos tenido y... Los dirigentes de la asociación Oasis 2 mostraron su desacuerdo por el planteamiento realizado por la Municipalidad Provincial de desalojar a los pobladores que están ubicados en las parcelas 6A y 6C del sector de Viñani. ...de tortuga, pero ya se quiere acelerando. Quisiera pronunciarme en primer lugar sobre las declaraciones de la doctora saliente, de la procuradora Alarcón, ex procuradora, que me parecen realmente muy preocupantes, ¿no? Ella señala que el alcalde provincial no estaba facultado para cesarla del cargo, ¿no? A raíz de una modificación de la Ley Orgánica de Municipalidades. Y a pesar de ello, y conociendo ya los hechos, porque pues, vamos a ponernos en el supuesto que en ese momento no lo sabía, ahora ya lo sabe, persiste en su decisión de mantenerla fuera del cargo, nombrando a una nueva procuradora, que es la doctora Paco, si no me equivoco.
¿Eso es anti ilegal? ¿Cómo se cataloga eso? Claro, por supuesto, ¿es ilegal en todo caso? Es ilegal, ¿no? Ajá. Ha transgredido una norma de la Ley Orgánica de Municipalidades que señala que es la procuradora, que es la Procuraduría en Lima quien puede solamente cesar a los procuradores municipales. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿por qué es que él toma esa decisión de cesarla cuando en principio no tiene las facultades? Y en segundo lugar, cuando la doctora está... Lo que está haciendo, ¿no? Ahora, la nueva procuradora ya debería de formular este desalojo porque eso ya está encaminado, ya está recibido, ya hay pruebas hechas para que este desalojo se haga. Ojo, como dice la doctora Marcela, el señor Peña se está yendo con un racimo de denuncias. Nosotros estamos partiendo para Lima ya en estos días, ya tenemos citas pactadas afuera con funcionarios que están por encima del alcalde y por encima de algunos funcionarios de acá de Tacna. No queríamos llegar a ciertas instancias esperando de que el señor Medina recapacite, pero en vista de que no lo está haciendo, entonces nosotros nos debemos obligados a ya actuar de otra manera. Ahora, tengo de conocimiento también por medio de este documento que, aparte de denunciar a funcionarios, también ha denunciado al señor Heriberto Cuchillo y al señor Rogelio Limache por presunto delito contra el patrimonio, por estar metidos ahí. Ahora resulta que ellos son los nuevos, ¿no?, que están denunciados por estar, ellos sí están metidos ahí, ellos sí han construido y ellos están prácticamente invadiendo. Es una usurpación agravada, doctora, ¿verdad? Una usurpación agravada. Ya llevarán ellos su proceso, la gente que está dentro a decirles que mejor es momento que salgan de una vez antes de que llegue un desalojo y haya problemas para ellos, pérdidas materiales y de repente enfrentamientos, que no es el caso, ¿no? Y invoco pues a los dos presidentes, Heriberto Cuchillo y Rogelio Lanoca, que están a tiempo de agarrar a su gente, decirle que se retire, buscar la manera que la gestión o el alcalde como tal les devuelva. Hemos llegado a la parte final de la edición del día de hoy. Le recordamos que también nos encuentra en Facebook como Telesur Expresión. Nos vemos el día de mañana.